Ya estamos en una emisión más aquí en DGES TV, TV Aprendiendo. Y bueno, con este programa que hemos denominado Hablemos. Y como ustedes verán, bueno, tengo aquí enfrente a los padres de familia de una escuela secundaria técnica que nos visita el día de hoy. ¿Qué escuela estamos hablando de la escuela secundaria técnica número? Y, y bueno, la técnica número 112 nos acompaña el día de hoy porque vamos a hablar acerca de los módulos de este, proye de este proyecto de Escuela para Padres, donde, eh, como ustedes ya saben, se imparte en todas las escuelas secundarias técnicas en el Distrito Federal. Y bueno, la técnica 112 hoy nos viene a compartir acerca de el módulo de Escuela para Padres. Pero antes de iniciar este, este programa, me gustaría presentar a mis invitados y vamos a iniciar de mi lado, eh, Derecho para que se presente. Por favor. Me llamo Mayra. Al micrófono. Me llamo Mayra. Soy madre de familia de Pablo Méndez, que va en tercero C de la Escuela Secundaria Técnica 112. Y tenemos a. Mi nombre es Mónica. Soy mamá de Cristian Coeto, eh, de la 112 también. Bueno, yo soy un humilde servidor. Mi nombre es Luis Ernesto Tafoya Rangel. Tengo el bien de este, criar y cuidar a tres de mis hijos que se encuentran en el politécnico dos uno una la universidad otro en el vocacional y mi hijo el menor que se encuentra en la secundaria de 112 orgullosamente este de ahí del bosque de tlalpan de la delegación tlalpan y este bueno vengo en su representación Sí, nombre? Ah, mi nombre es, es Emma y yo tengo dos hijas en la escuela secundaria 112. Es Tania Arriñaga y Alondra Arriñaga. Mi nombre es Rosalba. Tengo una niña en la escuela técnica 112, en la cual mis dos hijas mayores, hace 18 años, también son egresadas del mismo plantel. Y, buenos días. Mi nombre es Alejandra Gallego Sánchez. Soy la facilitadora de Escuela para Padres. Ok, y bueno, ya presentando a nuestros invitados el día de hoy de la Escuela Secundaria Técnica número 112, pues vamos a, a ver en qué consiste este módulo de Escuela para Padres. Y vamos a iniciar con Mayra, y no, que nos va a explicar acerca de eh, pues lo que se, ha vi que se ha visto en este módulo de Escuela para Padres. En el primero, eh, ¿qué fue lo que aprendieron? Híjole, aprendí a socializar más. Um... Aprendí a estar más cerca de mi hijo. Yo ya llevo dos años en escuela para padres. Yo te puedo decir que ya tengo más experiencia. Sí. Eh, estoy muy cerca de los maestros. Tengo mucho apoyo, no nada más de la facilitadora de la escuela, sino de todos los, los del plantel. Y sí, eh, mi, mi cambio es radical porque yo creo que estoy muchísimo, muchísimo mejor con, con mis niños. ¿Es diferente la forma como nosotros teníamos. Eh, la, la 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 visión de de, de qué cómo era el, el programa de escuela para padres eh, que ahora ya estamos dentro de él eh, sí es diferente antes había escuela para padres en otras escuelas eh, no era tan dinámico ahora hacen muchas dinámicas con Ale nos toca trabajar muchísimas cosas no nada más es platicar son una, solamente son dos horas a la semana pero sí nos dan la oportunidad de acercarnos no nada más como papás sino también con nuestros hijos y bueno, dentro de estas, eh, de estas actividades que se realizaron en el proyecto de escuela para padres o en este módulo, Mónica, ¿nos puedes decir cuáles fueron estas orientaciones que bueno, o prácticas que, que se recibieron en este primer módulo? En el caso personal mío, eh, las prácticas me las llevé a casa con valores. O sea, principalmente y fundamentalmente son valores. Y sabemos que existen pero a veces no los practicamos. A veces la educación que traemos de nuestros padres es, sé que existen, pero ahí están, pero, por ejemplo, en mi caso, un abrazo no te lo puedo dar porque me quita... ¿Cómo te puedo decir? Autoridad. Poder, autoridad. Entonces, desgraciadamente ahí, bueno, en taller, aparte de la educación que se nos imparte, es también reforzar esos valores eh, hacia nuestros hijos. Entonces, sí me he llevado todo eso y en mi casa se ha notado el cambio. Gracias a Dios, este, ha mejorado mucho la confianza, eh, el respeto, la tolerancia entre nosotros y en esta etapa tan difícil que es la adolescencia, más. ¿Qué? ¿Qué otras prácticas ustedes han visto y ustedes han llevado a cabo? Eh, mencionaba algo muy importante, Mónica, con respecto al, al dar un abrazo, dar un beso, eh, tiene algún significado, pero hay otras otras prácticas que se desarrollaron dentro de este módulo de escuela para padres. ¿Cómo cuál otro nos pueden mencionar ustedes? Sí, por ejemplo, nos dieron una plática de toma de decisiones. Uh -huh. a mí me tocaba, me daba mucho trabajo darle permisos, dejarlo salir. Eh, que hiciera cosas por su cuenta y la verdad es que me sirvió mucho la no nada más tomar el taller sino también la plática porque ahora mi hijo me doy cuenta que puede hacer muchas cosas sin mí claro. que yo pensaba que yo era la que casi lo llevaba de la mano y no uh -huh. estaba equivocada y la verdad a mí me sirvió muchísimo ese, ese taller en específico es que qué importante es y darse cuenta de que eh, el hijo tiene que ser independiente entonces muchas veces nosotros pensamos que a los eh, nuestros chicos están entre los 12 y 15 años bueno todavía tienen que depender de papá de mamá pero no lo, no les permitimos no les permitimos que ellos tomen ciertas decisiones y, y eso nos va perjudicando y les va perjudicando a ellos o no sí y aparte duele duele soltarlos porque sí. son <laughs> nuestros niños entonces los queremos tener aquí y cuando nos dicen me debo de ir sola, mamá. Ah, duele aquí porque dices, este, yo vivo para ti y es algo bien importante también dentro de los temas que hemos visto el soltarlos, el permitirles decidir y el tener también la confianza en ellos de que ya están hay que soltarlos para que ellos puedan volar, aunque duela. Este, sí, me gustaría comentar que en este primer módulo de Escuela para Padres uh -huh. eh, vimos varios temas. Empezamos con qué es la familia, sí. los roles en la familia, eh, cómo detectar situaciones problemáticas, eh, agresión escolar, acoso escolar, eh, resolución de conflictos. Vimos también el impacto tecnológico en, uh -huh. los, en los adolescentes. Entonces vimos varios temas, se concluyó el primer módulo y a mí sí me gustaría que Emma nos comentara uh -huh. cuál fue el tema que, de estos temas, cómo contribuyeron a mejorar el aprendizaje de sus dos chicas. Bueno, a mí me ayudó a que ver en un hijo que no es una calificación, ¿no? ya que normalmente nos damos a las calificaciones, ¿no? Vas y dices Ay, mi hijo es de 10, mi hijo es de seis, de siete, o sea un hijo no es un número, ¿no? Es un hijo pese a sus capacidades, ¿no? A unos se les facilita, a otros menos, pero todos se esfuerzan y debe ser reconocido este el esfuerzo que ellos hacen sin comparación. Ha habido resultados, ha habido resultados eh, diferentes con cada uno de, de ustedes, pero qué tanto les ha le, les ha servido, les ha ayudado para la educación de sus hijos, señor Luis. A ver. Bueno, mire, este, en este caso quiero yo decir, eh, como ustedes los notarán aquí, en su mayoría son mujeres, pero también habemos los casos en que, pues, a cargo de los hijos estamos los hombres. ¿Por qué? Por disponibilidad de tiempo, eh, pues ya por necesidad de la familia o por algunos conflictos familiares ¿eh? que son los que nos orillan a hacernos directamente responsables de ellos. Yo quiero mencionar que, este, pues, a partir de que he asistido yo a estos cursos de capacitación con maestros profesionales, como lo existe un maestro ahí en la Escuela 112 que se llama Mondragón, este doctor Mondragón, que es este, pues un especialista completamente en el tema relacionado con, con lo que viene siendo el aprendizaje del adolescente y el comportamiento del adulto, sin, este, sin hacer menos y dejar de mencionar aquí a la profesora, que también ha agregado lo suyo, en lo que viene siendo los conocimientos también teórico-prácticos, que pues de alguna manera nos han llevado a, este, a tener una convivencia por lo más acertada con los niños en esta etapa tan difícil de desarrollo que van teniendo ellos y que este, pues sin duda alguna pues de vano no está porque si no, nos aprend no aprendemos todo bueno cuando menos ya no andamos vagando como barco a la deriva sino que tenemos ya una estrella una dirección por donde más o menos irnos acercando y es por eso que pues este Seguimos invitando a todas las, a todas las personas que, que quieran este, asistir a los cursos de capacitación, que son buenos, que nada se pierde, y, este, y pues que los que tienen la dicha o tenemos la dicha de poder asistir a ellos, pues aquí estamos. Aunque muchos quisieran estar, bueno, pues aunque quieran, pues no pueden. Y pues es de gran provecho y de gran ayuda en lo personal. Eso es lo que yo podría decir. Así es muy importante la participación de los padres de familia en este proyecto de eh, Escuela para Padres. Y bueno, como ustedes están viendo y, y lo hemos mencionado eh, dentro de nuestro panel, bueno, tenemos la presencia del señor Luis, que es, es muy complicado que los papás, hombres, se, eh, pues tengan el tiempo, vamos a llamarlo así, tengan el tiempo de asistir a estos cursos de, de Escuela para Padres. Sin embargo, bueno, también se puede. Entonces buscar ese pequeño espacio para que nosotros también, como papás, eh, tengamos la oportunidad de conocer, co conocer co cómo se dan estos talleres, de qué forma nosotros podemos eh, eh, contribuir para que nuestra familia, que es el, el motor principal, eh, bueno, pues tenga una estabilidad. ¿no? y si no la tiene por qué no ayudar a los demás con base a nuestras experiencias bueno a que se resuelvan eh, aquellos problemas o, o que, que se tengan en casa maestra eh, ¿es, es difícil la integración de los padres eh, hombres eh, eh, a, a, a estos talleres de escuela para padres creo que es compleja por la función y los roles que desempeñan en, en su familia de ser proveedores, muchas veces el trabajo limita, pero creo que cuando hay el interés y la disposición se puede buscar el espacio, eh, ya que nada más es una vez a la semana. Entonces, pues haríamos esa invitación a los papás varones para que también pudieran darse la oportunidad de brindarse un tiempo para compartir sus experiencias y aprender junto con otros padres de familia. Bueno, y a esto nos lleva de, de, de recomendar de recomendar el, eh, este taller de escuela para padres, que les repito, este se, impre, se imparte en todas las escuelas secundarias técnicas del Distrito Federal, entonces no hay pretexto, eh, están cerca de nuestro domicilio y nosotros podemos acercarnos a, a estas escuelas, a los facilitadores, bueno, para poder, poder este, recibir estos cursos, estos talleres. ¿De qué forma nos podemos acercar? Eh. Bueno, es muy fácil. Este, en todas las escuelas hay un horario. Podemos preguntar desde la entrada o ponen eh, pancartas en las puertas. Son nada más dos horas a la semana. Sé que hay en todas las escuelas, no nada más en las técnicas, sé que hay en las diurnas, en las de gobierno, en las escuelas privadas. Es muy fácil, nada más tenemos que informarnos. Nos van a quitar dos horas. Yo sé que dicen los padres de familia que no tienen tiempo, pero todos juegan Candy Crush, van en el nivel 230. O sea, todos tenemos tiempo. Todos tenemos dos horas para dedicarle no nada más a nuestros hijos, sino a dedicar a platicar con ellos. Pero lo único que tenemos que hacer es acercarnos a la escuela. Señor Luis, ¿usted por qué eh, recomendaría este programa o este proyecto de escuela para padres? Bueno, en primer lugar quiero decir que pues este, por el aprendizaje en el desarrollo que viene siendo la integración de la familia. A mí me ha servido demasiado porque yo tengo yo a dos hijos adolescentes y el de la secundaria. Entonces, me ha servido para ser tolerante, este, comprenderlo, tratar de ayudarlo y de alguna manera este, ir haciendo que su vida sea un poco menos compleja o en su defecto vaya a caer en lo que viene siendo, este, pues que, que se confunda en la vida de lo que escucha al ejemplo que le puede dar uno. Es lo que yo le digo a mi hijo, ¿sabes qué mi hijo? Pues deja que los demás sean como ellos quieran. Pero tú trata de ser como tú quieres ser, sin dejarte involucrar por los demás. Aquí quiero agregar también, por ejemplo, cuando la pregunta que me está haciendo usted, que así como en las escuelas secundarias existen los cursos estos para los padres de familia, bueno, cuando se tiene el verdadero interés, este, debo de decir que también existen este maestros o asociaciones civiles muy independientes al gobierno, donde usted puede pagar un curso y de igual manera adaptarse a su horario y este y asistir también a una escuela para padres, es okay. lo que yo le puedo decir también en este caso. Ok, pues eh, sí es cierto lo que dice eh, señor Luis con respecto a estos cursos que se implementan en la Escuela para Padres, y bueno, eh, hay que adaptarnos a un horario. Eh, en primera, hay que tener la disposición de, eh, pues de asistir a estos, porque es muy complicado, es muy difícil que uno diga se integre al, al, al curso de escuela para padres así, tú más, porque sí, muchas veces eh, la forma de pensar que tenemos eh, acerca de cómo educar a nuestros hijos sí es muy complicado, ¿no? No aceptamos, a lo mejor, que nos digan eh, en qué estamos bien o en qué estamos mal. Siempre cuando nos invitan el, al proyecto de Escuela para Padres, es como si nos dijeran, ¿qué acaso no sé educar a mi hijo? Entonces, es una interrogante que siempre se presenta, pero si tenemos la disposición y tenemos las ganas de que nosotros formemos parte de, de este proyecto y reunamos a la familia entonces podamos, eh, podemos integrarnos a estos cursos, ¿sí o no maestra? Eh, sí, eso es muy importante eh, y pues queremos reiterar la invitación a todos los padres de familia de la Escuela Secundaria 112, para que puedan integrarse a este grupo que yo en lo personal reconozco a cada una de las mamitas que están aquí, del papá, eh, el tiempo que dedican para querer ser mejor mejores padres y madres de familia cada día. Y, y pues también me gustaría que este, la señora Rosalba uh -huh. nos pudiera compartir. Vimos 12 temas, de esos 12 temas, ¿cuál fue el que ella pues, más le impactó? Y el por qué, que nos, que nos comparta un poquito por qué, para que se animen los demás padres de familia. Uh -huh. Pues en general todos los, todos los temas fueron buenos, más sin embargo a mí me llamó mucho la atención el último que vimos, que fue que es educar con el ejemplo, de eso de no caer en la controversia de que pues... Eh, nos indicaba la maestra que está uno haciendo algo mal y cuando nuestros hijos lo hacen, los reprendemos de manera muy fuerte. Entonces, pues, empieza la educación en casa, eso es bien sabido. Y este, entonces, en ocasiones mandamos a los niños a la escuela pensando que ellos se tienen que hacer cargo, pero no lo, las bases las traen de casa y pues, ya en la escuela llegan a llevar a cabo lo que uno les ha inculcado, tanto valores y este y hábitos buenos y malos. Entonces, este, pues son varios temas buenos y ese fue uno de los que más este me causó impacto. Mónica, ¿y a ti qué tema te, te causó más impacto dentro de los que vieron? Emma. Emma, yo voy con Mónica este, a mí este los roles que jugamos cada miembro de la familia, a veces cuando no se pone claro qué se espera de, del hijo o el hijo que espera de la mamá y así cada cada miembro de la familia este no está claro qué papel tenemos y qué se espera de nosotros. Entonces cuando se habla ese tema y se les dice a los hijos qué se espera, qué pueden dar ellos o qué se tiene que trabajar para llegar a esos a esas metas que se requieren en la familia. Uh -huh. Entonces este las los roles de la familia es algo muy importante. Señor Luis, ¿qué nos puede decir acerca de los temas que ustedes vieron y cuál fue el que más le impactó o cuál fue el que más le gustó? Mira, este decir a uno en específico que me guste o que no me haya gustado, pues sería hacer de menos a todos. Yo creo que todos tienen el mismo peso, el mismo valor. Este, por muy, no podemos minimizar ni un tema ni otro porque de tanto se aprende mucho de uno como se aprende poco de los demás. Entonces, este, todos son productivos. es este, A lo mejor no vamos a aprender todo lo que nos estén diciendo, pero lo poco o lo que nos, que nos llevemos, que se nos quede bien grabado. Entonces, este, en este caso, a mí, si me preguntaron, si esa pregunta que me haces este, pues se me hace muy atinada, se, se me hace importante todos para mí, pero yo he visto la importancia en otras personas que han estado con nosotros, porque nosotros tenemos hijos pues, que creemos que son normales o que no tienen nunca, ninguna anomalía pero dentro de nosotros en los grupos que hemos estado bueno pues nos encontramos con personas que tienen hijos este, con problemas de conducta este, problemas de adicciones problemas este, de salud como es el autismo el ausentismo el, 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 o sea conflictos familiares y entonces este, cada tema yo creo que se va acomodando a cada quien y esa es la importancia que le vamos dando dependiendo a de cómo nos va pegando. Yo en lo particular, déjame decirte que el que más me impacta viene siendo este educar con el ejemplo. Porque uh -huh. yo, este, déjame decirles, a lo mejor yo soy un vulgar y un barbaján en la calle y con mis amigos, pero este, delante de mis hijos, pues este, procuro nunca decir una mala palabra ni darles una mala enseñanza. Y hasta el momento me ha dado resultado porque pues... A lo mejor son unos santos, pero no andan diciendo este, vulgaridades ni tampoco andan este, en malos pasos. Entonces, eso es lo que me ha orientado y me ha ayudado en, en, en todo. O sea, todos los temas en realidad han aportado algo o mucho en cómo yo ver, en ayudarme a mí para poder ayudar a ellos y si es posible, pues hasta a los amigos, ¿verdad? Ok. Y ahora sí, Mónica. ¿Cuál tema? ¿Cuál es el tema que más te gustó que desarrollaron de, durante el módulo? Como dice el señor Luis, uh, cada tema me da así como la cubetada de agua fría porque uno piensa que voy por la línea uh -huh. y cuando te dicen no, eso no es lo que debes de hacer con tu hijo, pues duele. Pero sí, tal vez el de la detección de problemas eh, con nuestros chicos, sí, porque a veces. Había una señora que decía, este, este niño me salió bueno, ¿no? Y este niño me salió malo para la escuela, y es ahí donde nosotros debemos de entender que todos nuestros hijos son distintos, pero que las características de sus necesidades son también distintas. Y entonces detectar que no es mi hijo que me salió mal, ¿no? Pero que tengo las posibilidades y las alternativas de buscar más um, ayuda para él. Y para mí, como mamá, para poderlo ayudar, eso es lo que me ha motivado a que me tengo que esforzar por ser mejor persona, mejor mamá, porque me necesita. Y Mayra, para terminar contigo, ¿qué, cuál, ¿cuál fue el, eh, pues una de las actividades que más te motivó, que más te gustó? Bueno, te comenté el de toma de decisiones, pero me gustó mucho el de impacto tecnológico porque yo soy de las que me quejaba del celular en la mesa, la tableta, que no me pelaran, la televisión en la sala. Yo era una de las principales que lo estaba haciendo. O sea, yo estaba comiendo y con el celular y mandando un WhatsApp, pero no, no lo uses, hazme caso, deja eso ahí. Aquí yo soy la única que lo puedo usar. Hasta que tomé el taller me di cuenta que sí, el ejemplo y todo lo que pasa en casa es, todo es tu culpa. O sea, aquí no hay culpables del amigo, el vecino, el tío, el abuelito, no. Aquí el culpable eres tú, tú eres el que das el mal ejemplo. Y si están en Facebook y, y ven videos de bola de tarugadas, es tu culpa. O sea, todo lo que ven, tú lo ves en tu casa, los programas de violencia, eh, que tengan en Facebook mil amigas o amigos y que luego estén quejando de que él es gay o que hagan bullying, tú todo lo enseñas. Eh, entonces, somos un mal ejemplo y a mí sí me impactó mucho el tema de, de la tecnología, porque todo lo que aprenden lo están viendo en su casa. Así es, sí por ahí comentan que pues todo el reflejo, ¿no? Y, y creo que ya lo hemos platicado varias veces que el reflejo eh, de los hijos es uno mismo. Entonces es muy importante y, y me, ahí está todos estos temas que, eh, que utilizan los profesores, nuestros facilitadores en este proyecto de escuela para padres. Pero también hay muchas actividades que realizan en conjunto, uh -huh. muchas actividades donde tratamos o tratan ustedes de encontrarse a sí mismos, porque si estamos nosotros bien con nosotros mismos, también podemos estar bien con los demás. Y dentro de estas actividades también eh, hay una que, que, que es muy muy padre, donde ustedes eh, escriben una carta a sus hijos. Entonces, ha llegado el momento de, eh, de que ustedes, si ustedes no los permiten, eh, escuchar eh, en voz de ustedes. el eso que ustedes les escribieron a sus hijos, que a lo mejor no se lo pudieron haber dicho antes. ¿Con quién iniciamos? Bueno, si quieres yo leo mi Contigo, carta. Contigo, Mayra. Pero si lloro, cortan, ¿eh? Sí, ok. O sea… <laughs> Cero o sea, jardines, por sí, favor. Sí, no, no, si lloro, cortan. <laughs> bueno, este, puse hijo, Pablo. Mm, comienzo diciendo que te amo y agradezco día a día tu cercanía, tu cariño, tus detalles y sobre todo tu amor. Ya no eres un bebé al que tengo que estar cuidando cada segundo, pero eres la razón de mis logros, de mis metas y que quiera superarme. Nunca me imaginé sentir esta sensación de protectora y educadora que me hace ser más tranquila y mejor persona. Estoy orgullosa de ti, me has regalado muchas satisfacciones, siempre digo que me tocaron los mejores hijos y que Dios me tiene como consentida. Lo digo y lo seguiré pensando, los hijos son lo mejor que te puede pasar en el mundo. Y tú en especial, Pablo, mi primogénito, eres quien da brillo a mis ojos. Cuando te vi por primera vez, vi a Dios y doy gracias porque hoy en día lo veo en tus ojos. Gracias, hijo. Un aplauso, por favor. ¿Quién continúa? Emma. Lo este... salva. Sí, yo le hice una carta muy breve a mi hija en la cual le digo... Edna, quiero que sepas que eres lo más valioso para mí, ya que eres mi hija menor. Sabes que te amo y deseo que seas la personita más feliz y realizada del mundo para que te desenvuelvas en la vida con éxito y seguridad en las empresas que emprendas. Sí, fue okay. lo que yo le escribí a mi hija. Cortito pero conciso. Un aplauso. <laughs> eh, ¿Quién más? Eh... No, ya no tenemos caras. Ok, señor Luis. Adelante. Bueno, yo este, en realidad no traigo escrita, pero al parecer quiero que salga de manera natural y decirles, porque no se lo digo a mi hijo, se lo digo a mis hijos y decirles, queridos hijos, antes de partir quiero decirles que los he visto nacer, los he visto desarrollarse, los he llevado a la escuela, he tratado de dar lo mejor para ustedes, me he esforzado, he trabajado duro. Me ha costado mucho sacrificio, pensando en que a lo mejor yo tuve muchas carencias, pero he estado pensando, he querido que para ustedes, pues, no sea así. Quiero decirles que siempre estaré con ustedes, que los llevaré en mi alma, en mi espíritu y en mi corazón, y que por lo pronto este, quiero enseñar, como les decía hace un momento, mi tema favorito, educar con el ejemplo. Que siempre guarden ustedes la sencillez, la humildad, la seriedad y sobre todo un espíritu de responsabilidad. Y quiero agregar en este caso un pensamiento que dice, un niño se encontraba jugando en la calle, pero se tropezó con una piedra y le estorbaba para jugar. Y le dijo a su padre, padre, esta piedra me estorba y le dijo a su padre y por qué no la quitas, dice porque no puedo y su padre le volvió a contestar y estás utilizando todas tus fuerzas y el hijo le dijo sí y él le contestó, mentira porque no me has pedido que te ayude. Wow, wow. muchas felicidades, un aplauso por favor maestra. Este tipo de ejercicios siempre son un poquito complicados porque eh, no estamos acostumbrados a decir lo que pensamos, lo que lo que nuestro corazón quiere decir realmente. Eh, muchas veces nosotros tratamos de reflejar ciertas cosas con otro tipo de, de comportamientos, agresividad, gritos. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué tan sencillo es decir, a lo mejor, este, te quiero, dar un abrazo, dar un beso? Y, y yo creo que eso es lo más importante, ¿sí o no? Sí, yo creo que es algo que se ha enfatizado mucho, el, el que los hijos no solamente tengan el conocimiento de que los papás los quieren, sino que vean esas muestras de afecto y que las escuchen. Eso es muy importante para su autoestima, para su desarrollo personal. Y realmente la integración de estos grupos es conformar familias. Eh, una de las, de las frases que que siempre el licenciado Manuel Salgado Cuevas nos comenta, Secundarias Técnicas es una gran familia y, y como tal debemos de, de estar siempre y una gran familia para que funcione debemos de estar integrados. Entonces. Se está cumpliendo el objetivo. Es, es así como, como los, eh, las escuelas secundarias técnicas, pues, nos muestran todo lo que realizan en este proyecto de escuela para padres. Y bueno, gracias a ellos, gracias a los directivos, lo estamos reflejando hoy en día en este programa que, que estamos abriendo eh, y en, en este nuevo formato en televisión que lo hemos denominado, pues, hablemos. Y si sí, realmente hablemos, hablemos qué es lo que pasa, qué es lo que pasa en nuestras escuelas, qué es lo que pasa eh, en nuestras casas, qué es lo que pasa con nosotros mismos. Muchas gracias, muchas eh, gracias por gracias estar gracias con nosotros el día de hoy. Y bueno, los invitamos para que nos sigan, nos sigan eh, cada 15 días a través de, de GESTV, todos estos programas de Escuela para Padres en el programa Hablemos. Mi nombre es Germán Olivares eh, y... Me gustaría que antes de despedirnos, bueno, pues también mandaran saludos a aquellos que nos están viendo, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a todos. ¿Por dónde empezamos? Por acá, entonces. A ver, Mayra, <laughs> otra vez. Otra vez, eh, saludos a mis hijos, Pablo y a Diego, a la Escuela Secundaria Técnica y a todos los directivos. Ok. Un saludo a mi familia, a mis hijos, Sebastián, Cristian y Jorge, que los quiero mucho, y por ellos… Quiero ser mejor mamá cada día. Bueno, yo vuelvo a reintegrar este, el saludo a mis hijos, que me siento muy orgulloso de ellos porque todos son estudiantes, eh, no me han acasado jamás este, problemas. Eh, y este, pues, quiero decirle que yo los quiero mucho y siempre se los he dicho, se los he demostrado y he tratado de hacer lo más que posible dentro de ustedes. Y es un saludo especial para todos ellos. También este, un saludo especial para. Bueno, yo estoy aquí, eh, llegué solo a esta Ciudad de México y tengo todos mis familiares en el Estado de Michoacán, para lo cual también mando un cordial saludo y te agradezco a ustedes también por sus atinadas preguntas y que también se haya hecho este programa, pues, de alguna manera orientado con usted. Muchas gracias. Bueno, yo le mando un saludo a mis hijas, este, que las quiero mucho, las amo y ellas lo saben, yo se los expreso día a día este, y saben que doy la vida por, mi, por ellas. Yo quiero mandar un saludo en especial para mi papá eh, y para mis hijas y mi esposo, que pues siento que somos una familia muy unida. Maestra. Y bueno, finalmente yo quiero mandar un saludo a todos los alumnos, profesores de la Escuela Secundaria 112, a los directivos y a todos mis compañeros de trabajo. Ok, pues muchas gracias. Eh, yo también quiero mandar saludos a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas. Reciban un... Fuerte abrazo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es nuestro, nuestro director general de educación secundaria técnica en el Distrito Federal, y en especial a la técnica número 112, al personal directivo, al personal administrativo, al personal docente, personal de servicios, que nos acompañan día con día. Ese es el programa de Hablemos el día de hoy. Eh, estuvo con nosotros la Escuela Secundaria Técnica número 112. Mi nombre es Germán Olivares y nos estamos viendo en otras emisiones del programa Hablemos. Adiós.